Sí, teníamos un homicidio que no había sido esclarecido. Ese homicidio ocurrió en el mes de enero, allá por el 16 de enero, fue en horas de la tarde en calle Los Pinos, allí en la zona de asentamiento al lado del Pujol 2, el lugar donde una persona recibe disparos de arma de cuerpo en su humanidad y esto le origina la muerte. Fue en su propio domicilio, estaba con arresto domiciliario en aquella oportunidad, un hombre de apellido Machado. El autor, luego de las tareas de investigaciones que realizó la División de Investigaciones y Comisaría Segunda, pudieron identificar al presunto autor y esa persona, tras ser identificado, cuyo apellido es Arévalos, tenía un pedido de captura y bueno, en comunicación con policías de otra provincia, la DDI de La Plata pudo individualizar a este sujeto en aquella ciudad. Así que en el día de la fecha se hizo efectiva su detención y obviamente ya las comunicaciones de rigor y nosotros prepararemos oportunamente y con la anuencia de la justicia a la comisión para que trasladen a este sujeto a esta ciudad y responda aquí a las acusaciones que el Ministerio Fiscal ha formalizado en su contra.